Tenemos el gol más rápido de la Copa Sudamericana 2023. César Vallejo y Binacional buscaban su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Solo bastaron 11 segundos para que el poderoso del sur se ponga arriba en el marcador. En una jugada rápida, el delantero Brian Fernández jugó hacia atrás con Edson Auber, quien lanzó el balón largo en busca de un compañero, pero le caería al lateral del cuadro poeta, donde no pudo controlar bien el balón, la cual fue aprovechado por Jefferson Cáceres, quien lanzaría un centro para que Brando Palacios logre anotar el gol más rápido de la historia de la Copa Sudamericana, superando así al uruguayo Carlos Bueno, que también en la Copa Sudamericana del 2004 marcó un gol a los 14 segundos con el Club Atlético Peñarol. Binacional no pudo clasificar a fase de grupos, ya que fueron remontados, pero lograron algo histórico a nivel de clubes.